En el año del Señor de 1840 y a 17 días del mes de marzo, bautizo solemnemente a José Gabriel del Rosario Brochero, de un día, hijo legítimo de don Ignacio Brochero y de doña Petrona Dávila, siendo sus padrinos Manuel Antonio Ceballos y doña Josefa Dávila. Para que conste como párroco de la parroquia de Santa Rosa de Río Primero. Soy Ignacio Brochero. Este es mi hijo José Gabriel, el cuarto de los siete que tengo. Venimos de Villa Santa Rosa de Río Primero. ¿Y qué los trae por acá? Bueno, este hijo mío que ha decidido estudiar la carrera eclesiástica, nuestro cura párroco, el padre Villafañe, le encuentra aptitudes. Es piadoso, allá colabora con el catecismo de los más pequeños. Nosotros estamos orgullosos de él. Y si él quiere esto, estamos dispuestos a sacrificarnos. Me parece bien que el jovencito quiera entrar. Yo también soy del interior. ¿Y a usted, doctor, le costó separarse de su familia? Por cierto, a mí y a mis padres. Cuando la vocación es firme, todo se supera. Una pregunta, doctor. ¿Usted cree que mi hijo tenga posibilidades de ingresar? Le comento. Nosotros tenemos una cuota mínima porque este seminario se mantiene más que nada con la ayuda de los fieles. Bueno, doctor, usted sabrá que mi situación no es de lo más holgada. Vivimos del campo. Es cierto que tenemos temporadas buenas, pero también es muy cierto que hay otras que no lo son tanto. Pero vuelvo a repetirle, si mi hijo quiere esto, estamos dispuestos a pagar una pensión. Usted dirá. Si el joven está seguro de querer quedarse, puede hacerlo, porque dentro de poco tiempo comienzan las clases. Y bien, hijo, tu deseo se ha cumplido. Eso sí, debes estudiar y esforzarte mucho. Aunque no llegues a ser cura, pero por lo menos que tengas las herramientas suficientes para defenderte en la vida y dejar de ser solo un campesino. Sí, señor. Me quedo. Muy bien. Los acompaño con el bedel. Deo santificación omnium tuo, cuyos vera consecración, plena que benedictum es, tu domine, super os famus tuos, vos previsteri honorem dedicamus, un tu, ans visione infunde,